yo veía la biblioteca, veía que venían muchos niños a jugar acá, pero llegaban corriendo a los computadores y veía unos juegos violentos, juegos pues sin sentido. Yo dije, no, hay que buscar la forma, la herramienta, que los niños, si quieren jugar, aprendan mientras que están jugando. Nos vino a visitar John Galindo del Ministerio de Cultura, un promotor muy querido, vino, nos comentó pues todo lo que se está trabajando en la red de bibliotecas públicas, lo que son las bibliotecas vivas, nos dio una capacitación. Entonces nos dijo, les tengo la herramienta. Entonces nos presentó a Saimir y sus amigos, nos dijo, mira, Maguaré. Alex se le ocurrió la idea y dijo, bueno, ¿y por qué no cogemos los computadores y hacemos y los transformamos, colocamos un espacio para los niños que puedan ellos estar ahí, se involucren con lo que es Maguaré? Quisimos conectar el mundo real con el mundo virtual para que a ellos no se vea el contraste, sino que cuando atraviesen la puerta de Maguaré, de nuestro portal, entren a un mundo totalmente diferente. Entonces, guiados por mí, van a empezar a experimentar tanto en la vida real como en la vida virtual en compañía de Saimiri en el programa Maguaré. Que era un espacio para los niños, sabíamos que tenía que ser algo que fuera llamativo para ellos. Por eso se utilizaron mucho paisajes, se utilizaron mucho el juego de cosas colgadas del techo. Es como una sensación de que están en otro mundo completamente diferente a lo que es la biblioteca o a lo que es un municipio. ¿Qué fue lo que más te gustó de la visita? Allá arriba donde vieron a Saimiri. Ay, ¿quién es Saimiri? Un mico. Se trepa por los árboles y come banano. El sábado pasado, entonces, también les leímos otro cuento, hablamos que había muchos más personajes que lo acompañaban en este fantástico mundo, entonces, la tortuguita la hicimos en plastilina también. Qué chévere que los niños puedan manejar esto en las bibliotecas, que si ya las han dotado de tablets, puedan trabajar Maguaré en sus tablets. Si tienen computadores para educar, que puedan implementar estos proyectos. Entonces, anímense, conozcan, entren a la página, conozcan de qué trata todo este mundo maravilloso de Saimir y sus amigos, y se van a ver los cambios, se va a ver que a los niños les va a gustar muchísimo estar en la biblioteca, no solamente desde la parte que uno pensaría que es los libros, no, sino utilizar las nuevas tecnologías en pro de la educación, en pro de la lectura, en pro de un buen futuro. Y un niño educado es un niño feliz, es un niño que más adelante transformará nuestra sociedad.